Oficina Nacional de Meteorología pronostica que las lluvias producto de una vaguada continuarán por las próximas 72 horas, mientras el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene 27 provincias en alerta. Conectamos con Maylen Reyes para tener más detalles. Adelante, Maylen. Buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches, Elianda. Las lluvias continuarán en todo el territorio nacional, esto por una vaguada que está incidiendo en el país desde ayer. Nos encontramos en el Centro de Pronóstico de la ONAMED. Ahora vamos a hablar con el predictor Christopher Florian, que nos va a decir cómo están las condiciones del tiempo para esta noche y para el día de mañana. Buenas noches, Christopher. Sí, buenas noches. Como muy bien decías, tenemos un amplio campo nuboso ingresando a la República Dominicana, la cual genera lluvias ocasionalmente débiles a moderadas y también serán de maneras fuertes localmente en algunas localidades del Alta Gracia, también de San Pedro de Macorís, aquí en el Gran Santo Domingo, pero serán ya para el día de mañana, porque esta noche la tendencia es que estas precipitaciones comiencen a disminuir y también estas lluvias continuarán para el fin de semana, incluso el Día de las Madres. Muchas gracias, Christopher. Hay que destacar que producto de estas lluvias, el COE mantiene 27 provincias en alerta, 11 en alerta amarilla y 16 en verde. Mientras el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado informó que unos 35 acueductos en varias provincias del país se encuentran afectadas de forma total debido a las fuertes lluvias producto de la vaguada que está incidiendo en todo el territorio nacional. Como informó la ONAMED, las lluvias continuarán por unas 72 horas. Con esta información, Elianta, retorno contigo al set de noticias.